¿Cómo está? Muy buenos días, muy buen lunes y muy buena semana. Qué gusto saludarle en esta emisión de AM Diario. Soy Eric Ordóñez y le saludo a nombre de la titular de este espacio informativo, Lucero Rodríguez Ovilla. Gracias por escucharnos a través del 97.7. Gracias por vernos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Gracias por estar informado a diario. Iniciamos este lunes con la información del tiempo para que vaya previendo sus actividades y, si es necesario o no, sacar el paraguas. Aquí comenzamos. Bien, le adelanto el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias que para el día de hoy pronostica, según el mapa de Protección Civil, al menos la mitad de las regiones de Chiapas con pronóstico en semáforo amarillo por pronóstico de lluvias intensas. Le hablo de la región Selva Lacandona, Meseta Comiteca Tojolabal, Frailesca, Sierra Mariscal, Istmo Costa y Soconusco. En tanto que el resto de las regiones, hoy Chiapas se pinta de dos colores, amarillo y verde. El resto de las regiones, los que comprenden la región norte, Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana, de los Bosques, Alto Xochitl-Celtal, de los Llanos, Tulijá-Celtal-Chol y Maya, tienen un pronóstico de lluvias muy fuertes, por lo que, según el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias, se encuentran en semáforo verde. Le repito, este es el procedimiento estatal de alerta por lluvias del Sistema Estatal de Protección Civil, que el día de hoy sitúa a Chiapas en dos colores. Lluvias por pronóstico de lluvias muy fuertes y lluvias muy intensas, la región Selva, Meseta Comiteca Tojolabal, Sierra Mariscal, Frailesca e Istmo Costa y Soconusco están en amarillo. El Proceda está justamente en este momento, a quienes nos ven a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas, está en su pantalla. Y a usted que nos escucha a través de 97.7, la radio del diario, se los comparto. Y ahora les comparto las temperaturas pronosticadas para esta mañana. Importantísimo tomar en cuenta que Tuxtla Gutiérrez tendrá una máxima de 31, una mínima de 21. San Cristóbal una máxima de 19 y una mínima de 11. Comitán, una máxima de 24 y una mínima de 11. Es el pronóstico de las temperaturas para este día. En tanto que Tapachula, Comitán, máxima 24, mínima 15. Tapachula, máximo 29, mínima 22 grados centígrados. Es el pronóstico para este día lunes 5 de julio, si no falla mi calendario, cómo no, 5 de julio, para que lo prevea, para que lo tome en cuenta. Así estará el clima el día de hoy, lunes. Así arrancaremos la semana. Y ahora sí, arrancamos de lleno con el resto de la información. Justamente hablando de lluvias, debido a las intensas lluvias que se han registrado en el municipio de Ocosingo, vea lo que sucede con esta vivienda que se encuentra en peligro de colapsar. Uno de los muros de esta vivienda, que está situada en el municipio de Ocosingo, se encuentra a punto de caer, ya que las bases resultaron afectadas por las lluvias torrenciales que recientemente se han presentado. Elementos de Protección Civil colocaron cintas para evitar que la ciudadanía transite. Sin embargo, estos han sido retirados por los ciudadanos, quienes prefieren caminar por la banqueta y protegerse de las lluvias. Esto sucede en el municipio de Ocosingo, nos lo envía nuestra corresponsal Mariana Gutiérrez. Y ahora le comparto que, junto con las lluvias, como todo buen chiapaneco y sobre todo si se es de Tuxtla o se vive en la zona metropolitana, sabemos que con las lluvias viene el nucú, este que se convierte en un manjar exótico de temporada. Sin embargo, esto lo encarece, híjole, el nucú, la chicatana o el tizimín, como le conocen en muchos lugares, como popularmente se le denomina en diversas regiones de Chiapas y del sureste mexicano, pues es una hormiga que se consume en la entidad y, debido a la gran demanda que tiene y que es exclusiva de la temporada de lluvias, llega a ser altamente cotizada y su precio en algunas ocasiones es difícil de creer. Vea,
menos de 25 gramos, una medida, como dice la marchanta, como se dice también en los mercados, tiene un valor de 50 pesos, mientras que el kilogramo tiene un costo, escúchelo y tome asiento o deténgase, 400 y 500 pesos, mientras que medio kilo cuesta 200 pesos. Así más o menos los costos de este manjar exótico alimento que es recogido por familias de diversos municipios de la entidad y llevados a los principales mercados de cada municipio en donde las vendedoras lo exhiben a lo largo de los pasillos y se convierte en lo más llamativo para que aún, para quienes aún desconocen de ellos, pues bueno, puedan ir a buscar a los mercados. Le voy a decir una cosa, a veces los conservan congelado, dura mucho tiempo. Congelado dura otra temporada, pero así está el precio, entre 400 y 500 pesos el kilo. Avanzamos a otros temas, vamos hasta San Cristóbal de las Casas y en otro orden completamente distinto de ideas. Este fin de semana se realizó allá en el Valle de Jovel la toma de protesta del Consejo Directivo 2021 de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios, encabezado por el presidente de la sección San Cristóbal, Carlos Cepeda Trujillo, en donde se contó con la presencia del presidente nacional, Pedro Fernández Martínez. Ahí asistieron la vicepresidenta Florencia Estrada, la coordinadora de Región 12, Verónica Olán, el presidente de la sección de la AMPI, Tuxtla Gutiérrez, Julio César Ramos, y el presidente de la sección Villahermosa. El Consejo Directivo del AMPI San Cristóbal 2021 quedó integrado de la siguiente manera. Carlos Cepeda Trujillo será el presidente, es ya el presidente. Víctor Iván Ramos fungirá como vicepresidente. Fernando Cepeda Trujillo será el secretario. Lidia Jacqueline Alvarado, la tesorera. Y como vocales, Verónica Sánchez y Elizabeth Morales. De San Cristóbal viajamos a otra región y a otro municipio de Chiapas, en Copainalá, donde se preparan para uno de los eventos culturales más importantes de esta demarcación. Van a reanudar ya sus actividades culturales con todas las medidas sanitarias. Arrancarán con la presentación del libro de la maestra Flor Valencia, posteriormente la organización de la fiesta de San Miguel Arcángel a realizarse del 29 de septiembre y culminarán este año con la preparación de un día en Copainalá. Sobre esto, el presidente del Comité de Cultura Raíces de mi pueblo de Copainalá, Luciano Vázquez Pérez, anticipó que aunque las festividades como la que le mencioné se realizarán en el mes de septiembre, es necesario ya comenzar a prepararse y es justo lo que están haciendo. Vamos a escuchar justamente al profesor Luciano Vázquez Pérez, presidente del Comité de Cultura Raíces de mi Pueblo de Copainalá. Ya empezamos por motivo de que tenemos que planear nuestras actividades de este fin de año ya lo tenemos encima. Y para empezar, pues, tenemos actividades pendientes que el año pasado no pudimos realizarlas, como por lo menos ahora en la fiesta del patrón San Miguel Arcángel. El comité, pues, cada año apoya, ayuda para que la danza del San Miguel no se pierda, se conserve año con año. Y ahora de este municipio culturalmente destacable, con mucho contexto, pasamos a otro también importante y heroico en el ámbito cultural, Chiapa de Corzo. Allá donde el gobierno del estado llevó a cabo la entrega de apoyos a productores del sector agrícola en el municipio de Chiapa de Corzo. El alcalde Jorge Humberto Molina Gómez reconoció el trabajo de la administración dirigida por el doctor Rutilio Escandón. Sin duda aseguran que se reafirmó con este hecho uno de los compromisos más grandes que tiene el gobernador, que desde el primer día de su gobierno reafirmó su compromiso con el campo. Sobre esto, Zainia Andrea Gil Velázquez, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, aseguró que desde la Casa de los Productores se acompañará en sus diferentes etapas a los productores de Chiapas, en la siembra, en las cosechas y en el proceso de comercialización. Por otra parte, el representante del Comisariado Ejidal, Galecio Narcía Victorio Luna Alvarado, reconoció que esto ni es de la noche a la mañana, ni cualquiera se preocupa por el campo chiapaneco.
Hoy dice, tenemos el nombre que ama el campo y agradecemos muchísimo al señor gobernador. Esto sucedió en el municipio de Chiapa de Corzo y fue la entrega de apoyos agrícolas. Bien, y ahora quiero compartir la información de nuestra compañera Janet Hernández, el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena del CELALI, allá en San Cristóbal de las Casas, presentó en sus instalaciones nuevas, por cierto, la producción editorial de sus libros Colección 2019, este fin de semana en San Cristóbal. El acto ceremonial inició con palabras de bienvenida a cargo del antropólogo Nicolás Huet Bautista, jefe de Departamento de Promoción y Gestión Cultural, en representación del doctor Sebastián Patistán Méndez, director de El CELALI. Las más de 60 personas escucharon las palabras de los presentadores, entre ellos Enrique Pérez López, quien se refirió al libro Manuel Arias Sohop, El último líder pedrano del siglo XX. Por su parte, Nereida Sánchez, de manera breve, señaló que estos materiales didácticos son de vital interés porque se considera la participación de los niños, asegurando que es necesario que como adultos recuperemos nuestro lado infante, que lo tengamos presente siempre. Finalmente expresaron que dentro de los libros presentados se encuentra la traducción en 6 lenguas indígenas, Los Acuerdos de San Andrés, histórico hecho en Chiapas, firmados en el municipio de San Andrés Larraínzar, en el gobierno entre el gobierno federal, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y la ex CONAI en el año de 1994. Históricos los acuerdos de San Andrés, con una trascendencia incluso a nivel internacional, un conocimiento de ello a nivel internacional. Ya nos llegaron las 8 de la mañana con 15 minutos, es momento de hacer la primera pausa de esta emisión de AM Diario. Usted nos ve en vivo, totalmente en vivo, a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas y nos escucha justo en este momento en el 97.7, la radio del diario. Una pausa y volvemos con más. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Consejo Empresarial para la Productividad, Innovación e Inteligencia Productiva. El Consejo Empresarial para la Productividad es un organismo integrador de los factores empresariales orientado al beneficio de nuestros agremiados y de la sociedad. Trabajamos desde la perspectiva de responsabilidad e innovación empresarial, sustentabilidad ambiental y el respeto por los derechos humanos. Nuestra misión es abrir caminos para la productividad con calidad y dignidad. Somos el único organismo empresarial en Chiapas con una certificación internacional. En el Consejo Empresarial para la Productividad
trabajamos bajo los principios de solidaridad, honestidad y transparencia. Trabajamos unidos por nuestro Chiapas. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de AM Diario. Justo cuando son las 8 de la mañana con 18 minutos, nos enlazamos vía telefónica hasta la frontera sur, donde se encuentra José Cancino, corresponsal del Diario de Chiapas, informándonos sobre una situación, híjole, vergonzosa, tal vez, o preocupante. Él nos lo dirá. Hubo la detención de dos estudiantes legalmente, pues, llegados a nuestro país, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué sucedió? José Cancino, muy buenos días, te escuchamos. Eric, buenos días, qué gusto saludarte esta mañana de lunes. Esta detención que se efectúa en Tapachula luego de que estos dos estudiantes extranjeros arribaran de forma legal, según denunció el colectivo cultural Estación Cultural Tapachula, quienes fueron los encargados, pues, de dar a conocer esta noticia, ya que estos jóvenes llegaban a la localidad para realizar actividades de índole cultural y turística. Sin embargo, fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración cuando estos jóvenes se encontraban, pues, de paseo por el puerto fronterizo Talismán, y al regresar sobre la carretera que conecta desde este puerto hasta Tapachula, en un retén, pues, fueron detenidos por los agentes migratorios e integrantes de la Guardia Nacional. Hasta el momento se desconoce la causa, motivo o razón por la cual los agentes migratorios pues trasladaron a estos dos jóvenes, identificados como Florence Michel y Rodrigo Coronel, hasta la estación migratoria Siglo XXI, donde permanecen, pues, encerrados y a la espera de que las autoridades consulares intervengan en esta situación, debido a que se denuncia una situación arbitraria, debido a que ingresaron de manera legal, según denunciaron los integrantes de este colectivo de la estación Tapachula, ya que del aeropuerto de la Ciudad de México viajaron directamente hasta el aeropuerto de la Internacional de Tapachula, descendieron, mostraron su documentación, ingresaron de forma legal a la frontera sur y fueron detenidos por el Instituto Nacional de Migración. El exhorto por parte de la Estación Cultural de Tapachula, de este colectivo, es que sean liberados cuanto antes, debido a que ellos, pues, como lo comento, ingresaron de forma legal y con la documentación necesaria para poder permanecer en la frontera sur y realizar las actividades que tuvieran que realizar. Así que hasta el momento estos dos jóvenes, una chica canadiense y un chico ecuatoriano, detenidos en Tapachula por el Instituto Nacional de Migración, Eric. Gracias, José Cancino. Un saludo hasta la frontera sur, donde te encuentras. Seguiremos al pendiente de este tema. Pendientes, Eric, buenos días. Bueno, vamos a avanzar a otros temas. La legalización de la marihuana, sin lugar a dudas, representa un hito en nuestro país. Y hay un largo camino que recorrer aún para este proceso. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia dio un fallo para despenalizar el consumo en adultos de la marihuana con fines recreativos. Sobre esto trata el reportaje de la semana que le presentamos hoy en el Diario de Chiapas, un trabajo de Jenny Pascasio. Para muchos es un avance histórico, para otros un paso más aún carente de legislación, pero que abona a la normalización del consumo de la marihuana en México. El 28 de junio, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la prohibición del uso lúdico y recreativo de esta planta. Con esto, la COFEPRIS deberá expedir permisos individuales para el consumo. Hasta ahora, son 5 los gramos la cantidad que los consumidores podrán portar en las calles sin ser detenidos. Aunque, si el uso es en vía libre, podría enfrentar cargos. Para abogados, médicos y activistas en Chiapas, es necesario despenalizar el uso del cannabis a la par de quitar el estigma de la sociedad. Consideran que la marihuana no te abre las puertas a otras drogas, pero la ilegalidad sí. Por ello, la lucha por la legalización general puede sumar a la disminución de la violencia provocada por el narcotráfico. La médico homeópata Marisela García Herrera dijo que es importante informarse y usarla de manera responsable. Cannabinoides se conectan con nuestro sistema nervioso y generan diferentes
Endeavor calcula que hay unas 500,000 personas involucradas en el cannabis en México, considerado el segundo país productor más grande del mundo, hasta con 27,000 toneladas al año. Esto con base en datos de la ONU y la DEA. Mientras, el Informe Mundial sobre Drogas 2021 reportó que 275 millones de personas consumieron estupefacientes durante el último año de la pandemia a nivel global, siendo el cannabis y los sedantes los de mayor demanda. Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio. Bien, ahora vamos hasta San Cristóbal de las Casas de Nueva Cuenta. Ya se encuentra nuestra corresponsal Janet Hernández, a casi 2 años de haber sido detenido Javier González Díaz, acusado de un delito que aseguran no cometió. Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se manifestaron para exigir su liberación. Janet Hernández, tú tienes los detalles y nos los compartes a través de la línea telefónica. Te escuchamos. Hola, Eric, muy buenos días. Te saludo, San Cristóbal de las Casas, para informarte que a casi 2 años de haber sido detenido Javier González Díaz, acusado de un delito que no cometió, integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS, se manifestó para exigir su liberación. Al mediodía de este domingo, más de 15 integrantes del FNLS se manifestaron al sur de San Cristóbal para denunciar que a casi 2 años de la detención de Javier González Díaz ha recibido maltrato dentro del penal, por lo que urgieron su pronta liberación. Están por cumplirse 2 años de la injusticia cometida contra nuestro compañero Javier González Díaz. El 17 de julio de 2019 fue detenido, desaparecido por más de 24 horas, tiempo en el que fue torturado. Posteriormente, el 18 de julio fue presentado ante las autoridades, pero en calidad de preso político en el penal número 5 de San Cristóbal, lugar donde hasta la fecha se encuentra recluido de manera arbitraria, denunciaron. Agregaron que su detención fue planeada con el objetivo de silenciar la lucha que representa como militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. En México sí existen presos políticos y Javier González es uno de ellos, al igual que nuestro compañero Venturino Torres Escobar, Armando Hernández Sánchez, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Maza e Higinio Bustos Navarro, entre otros más, en todo el territorio mexicano, expresaron. Agregaron que el FNLS y diversas organizaciones populares seguirán luchando hasta lograr la liberación de los presos políticos, así como evitar más represión, violencia, muerte y pobreza para los trabajadores del campo y la salud. Hasta aquí el reporte, Eric. Muy buenos días. Gracias, Janet Hernández. Muy buenos días. Un saludo hasta San Cristóbal de las Casas. Abordando otro orden de ideas, información también de Janet Hernández allá en los Altos de Chiapas, un tráiler que venía cargado de blocks volcó en la explanada del Carmen, en la zona sur de San Cristóbal. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas que lamentar, únicamente daños materiales. El accidente se dio a eso de las 7 de la mañana, cuando el conductor de esta pesada unidad perdió el control y se volcó a la altura de la colonia que le mencionó. Vecinos del lugar reportaron este hecho al 911. De inmediato acudieron elementos de la policía, protección civil, agentes de vialidad y una grúa para levantar el tráiler. Los habitantes del lugar denunciaron que ya son varias volcaduras de camiones sobrecargados que se han registrado en esta zona debido a la mala construcción del periférico. Bueno, y es que lo agarran de pista, y de veras que el periférico de San Cristóbal de las Casas, la verdad es que no es una vía rápida, tiene más topes que cualquier otra carretera de esta zona. Una, dos, es una zona altamente urbanizada. O sea, este periférico sur, que en algún momento debieron haberlo hecho como un libramiento, algo para agilizar el tránsito y sin entrar a la ciudad salir de ella, se ha vuelto una, ha quedado en el corazón de San Cristóbal de las Casas. Atravesar ese pedacito cuesta la vida. Imagínense cuando vas hacia cualquiera de estos puntos, ya sea Chamula en un sentido o en el otro hacia Teopisca o Comitán. Bueno, pues así las cosas en San Cristóbal de las Casas. Lo que sí está preocupante en términos de seguridad, porque se ve reflejado en la economía, se ve reflejado en el turismo, un derivado, por supuesto, de la economía, un tema similar, y se ve muy preocupado, o sea, lamentable esta situación por el tema de los asaltos en esta carretera de las Chiapas. Siempre hay asaltos, a veces baja y otras veces se incrementa, como está sucediendo justo ahora. Edgar Ruiz, nuestro corresponsal, está en el teléfono y nos tiene detalles al respecto de estos incidentes. Edgar, te escuchamos. Muy buenos días.
Sí, en el municipio de Oxopautla estamos desde aquí. Para informarte que usuarios de la vía carretera que conecta a Oxopautla con la Chiapas y que es una ruta importante para la conexión de Chiapas con los estados del centro del país, nuevamente ha sido noticia debido a que se han vuelto a presentar los asaltos carreteros en esta ruta. Cabe destacar que apenas el fin de semana una pasajera que viajaba en una línea de autobús proveniente de Palenque hacia Tuxtla Gutiérrez reportó que el chofer aceleró de manera inesperada en un tramo hasta que llegaron a la caseta de cobro, se detuvo y ahí les explicó que habían piedras y palos nuevamente colocados sobre la carretera con la intención de asaltarlos. Alcanzó a ver a personas a orillas con la intención de que se detuviera el autobús y poderlos asaltar. Este es el modus operandi que han estado usando ya desde hace muchos años. Recordar que hace 2 años detuvieron a una banda delictiva que eran originarios de Tabasco, quienes realizaban esta operación. Lo hacen entre los límites de Chiapas con Tabasco. Normalmente se encuentran en ese punto y se sabe que pues la situación es que los estados tanto de Chiapas como de Tabasco deben garantizar la seguridad, porque normalmente se ubican en este punto porque brincan de un estado a otro. Entonces es la falta de garantía de seguridad hacia los pasajeros. Normalmente sus víctimas pues son autobuses de transporte de pasajeros. Esto debido a que pues llevan más cosas, más pueden sacar mayor número de motín. Hasta el momento autoridades no han reportado más incidentes. La persona que reportó esta situación dijo que cuando llegaron a la caseta de cobro no encontraron a ninguna autoridad de seguridad y platicaron con los de la caseta y dijeron que no habían estado los de seguridad. Entonces, posteriormente prácticamente llegaron a Tuxtla Gutiérrez rezando a fin de que no se volvieran a encontrar este tipo de incidentes. Se sabe que les hicieron disparos a fin de detener al autobús, pero por fortuna no lastimaron a nadie. Esta es la situación que se vive en esta carretera. Esperan que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan corregir esta situación, debido a que, pues, como bien mencionas, el turismo y la economía se vería afectado. Gracias, Edgar Ruiz, corresponsal en el municipio de Ocosocuautla, por esta información. Me tengo que ir a una pausa, son las 8:32. Al regresar, mucho más de Aquí Informarle en AM Diario. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Oh,
Qué bueno que continúa con nosotros este lunes 5 de julio en el 97.7, la radio del diario, y que nos ve a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Esto es AM Diario. Gracias por sintonizarnos. Transmitimos completamente en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, en la torre digital del Diario de Chiapas. Y desde aquí estaremos haciendo enlace en un momento más con nuestro compañero Alejandro Aquino con la información deportiva. Hubo un caso muy particular que ya Alejandro nos platicará en un municipio de Chiapas, en la región Frailesca, mientras había un partido de fútbol, una fractura, mire, de película. Ya no la sabrá de describir mi compañero Alex. Y bueno, en otro orden de ideas, y mientras nos enlazamos con Alejandro Aquino y información deportiva, vea lo que sucedió con este conductor que terminó en Palenque La Parranda con el vehículo arriba de la grúa. Esto tras haber ingerido bebidas alcohólicas. Sucedió este domingo cerca de la 1 de la mañana. Vecinos de la ciudad de Palenque reportaron a los números de emergencia un automóvil tipo Jeep color azul, cuyo conductor viajaba a velocidad alta y minutos antes se había impactado con un automóvil. De inmediato los elementos montaron un operativo dando alcance a esta unidad sobre la avenida principal de la zona centro del municipio de Palenque, logrando detener al conductor del automóvil con placas de circulación del estado. El conductor fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que el automóvil fue remitido al corralón. Y así acabó su fiesta. ¿Qué tal estuvo tu fiesta, Alejandro Aquino, este fin de semana? Muy buenos días, adelante con los deportes. ¿Qué tal, mi querido Eri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludar con gusto también a la gente del 97.7, la radio del diario. Están transmitiendo en vivo de la torre digital Diario de Chiapas. Y estuvo demasiado buena, mi querido Erick. Hubo mucha información deportiva y vamos a empezar con hablando acerca de los medallistas de Chiapas que están suscitando allá en los Juegos de la CONADE 2021. Y es que Chiapas tuvo un excelente fin de semana en estos Juegos Nacionales, ganando 3 medallas de oro para el estado en las disciplinas de tiro deportivo con Josué Fernando Meneses Ballinas, en atletismo con Daira Fuentes Madrigal y en taekwondo con Santos Enoch González Pérez. En lo que respecta al tiro deportivo, tiene como sede en Guadalajara, el tirador Josué Meneses Ballinas volvió a implantar su experiencia en esta categoría juvenil al colgarse la presea de oro, dejando a Ricardo Valencia de Jalisco con el segundo lugar y a Ramiro Treviño de Nuevo León el tercer puesto, mientras que en la sede en Monterrey, Nuevo León, en la pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento, Daira Fuentes Madrigal subió en lo más alto del podium en la prueba de los 400 metros con vallas, parando el cronómetro en 1:03:07. Fuentes Madrigal también compitió en la prueba de los 100 metros con vallas y finalizó en la quinta posición con un tiempo de 15:60. Una medalla más para Chiapas en el atletismo fue gracias a Rosa Peña Valencia al conseguir el segundo lugar en la prueba de los 800 metros libres. Por su parte, Mario Ramírez terminó en la 11ª posición en la prueba de los 2,000 metros con obstáculos. También comentarles a la gente que en la Sultana del Norte, durante el primer día de actividades del taekwondo, Santos Enoch González Pérez se colgó la presea de oro en la división de 49 kilogramos. El chiapaneco tuvo que ganar 5 combates para proclamarse campeón, teniendo como rival en la final al representante de Nuevo León. Por su parte, comentarles también que la Selección Nacional de Natación de Chiapas tuvo de sus mejores actuaciones en sus competencias nacionales que se efectuó en las instalaciones de la alberca del Centro de Alto Rendimiento Niños Héroes en la Sultana del Norte, donde consiguió aportar 9 preseas, siendo 3 de plata y 6 de bronce. Así la situación que está pasando con los Juegos de la CONADE 2021, donde, bueno, se están suscitando muchas, muchas cosas y esperemos que les vaya muy bien a estos futuras. A ver, creo que tuvimos un inconveniente con la comunicación. Alejandro Aquino, manifiéstate. Algo sucede con la conexión telefónica. La tecnología es sumamente traicionera. Parece que ya está. Ya está de nueva cuenta, Alejandro Aquino. Adelante, te cortaste. Síguenos contando. Perdón, mi querido. Vamos a seguirle platicando a toda la gente que nos está escuchando.
fíjense que el fin de semana asistió un grave accidente allá en el municipio de la región Frailesca, porque un futbolista sufrió una escalofriante fractura de tibia y peroné de la pierna derecha cuando jugaba un partido amistoso del fútbol entre los equipos del balompié local. Los hechos ocurrieron al filo de las 10:30 horas de este domingo en el campo de fútbol 11 Hermanos, ubicado sobre la carretera Villacorso Villaflores, en el fuerte contronazo contra el compañero de fútbol, quien se disputaba la posesión de la pelota, Roberto García Grajales, de 42 años, sufrió la fractura ante la mirada de sus compañeros, quienes no podían creer lo aparatoso de la fractura. Roberto cayó al pasto mientras que el árbitro paró el partido. En tanto, sus compañeros llamaron a la línea de emergencia del 911. El futbolista, vecino de la colonia Santa Catarina de la ciudad de Villaflores, fue auxiliado y trasladado al Hospital General Bicentenario por socorristas de la Comisión Nacional de Emergencia y Rescate, donde convalece de las lesiones. Y bueno, esperemos que ya esté mejor y que se haya recuperado hasta este momento este joven futbolista amateur, que bueno, Eric, estarás de acuerdo conmigo que estas ligas locales deportivas, ya sea en Tuxtla Gutiérrez o en cualquier parte, en cualquier municipio del estado, pues no tiene una parte de emergencia ante cualquier suceso que esté pasando, ¿verdad? Gracias, Alejandro Aquino, por el reporte. Son imágenes muy crudas que aquí decidimos manejarlas con prudencia, justo sobre el tema que comentas, Alex, de este futbolista. Y lo que representa, sin lugar a dudas, una lesión de este tipo para un deportista, ¿no, Alex? Y desafortunadamente estas ligas pues no cuentan con servicios de emergencia, pero bueno, es un atento aviso para que ya cuenten con esas medidas de seguridad para prevenir cualquier lesión de ese tipo, mi querido Eric. Muchísimas gracias. Hasta acá nuestro reporte deportivo. Nos vemos en la noche con más información, mi querido Eric. Gracias, Alex Aquino. Buen entrenamiento, porque son tus horas de deportista también. Avanzamos con otros temas. 8:42 PM. Me controlaré para no ser ofensivo, pero el hombre este, el tipo este que le desgració la vida a un menor de 11 años, que por cierto también es deportista, ya está detenido. Hubieron muchas versiones, yo le suplico prudencia, no comparta incluso su imagen, porque hay algunas imágenes suyas que circularon sin la debida protección de su rostro. Y aunque una franja negra pareciera insignificante, representa el respeto del debido proceso. Quienes comparten la información, quienes comparten la imagen sin censura de este individuo, están haciéndole un favor, porque están entorpeciendo el debido proceso, y esto ante los tribunales es tomado en cuenta. Ha sido exhibido sin siquiera ser detenido, estar acusado oficialmente. Hay que ser muy cuidadosos. Y bueno, la ciudadanía posiblemente puede entenderse, no todos tienen o tenemos conocimientos jurídicos, pero los medios, aquellos que los compartieron, cometieron un grave error. El caso es que, error grave también el que cometió este individuo, que ya fue detenido por la Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Metropolitana. Ya logró la legal detención y vinculación al proceso en contra de Raúl N. Fue el viernes, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de un menor de edad, sobre los hechos ocurridos en la colonia Las Arboledas, municipio de Tuxtla Gutiérrez. Con base en las pruebas aportadas por el fiscal del Ministerio Público, el juez de control dictó la legal detención y auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio en grado de tentativa de Raúl N., cometido en agravio de un menor de identidad resguardada. Estos hechos, le repito, fueron aquí en Tuxtla. De acuerdo con la carpeta de investigación, presuntamente el detenido realizó disparos diversos contra un vehículo de la marca Honda tipo CRV, en el cual viajaba un joven, una mujer y un menor de edad. Este último en la parte trasera de la unidad, que fue herido con un arma de fuego. La bala, según lo que han dado a conocer los médicos, prácticamente partió en dos la columna vertebral de este niño. Hoy, tras vincular a proceso al imputado, la autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y 2 meses de plazo para la investigación complementaria. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso al respecto de este tema y que bueno que lo hace. Le voy a decir por qué.
Circularon varias versiones sobre quién era este individuo, si era un trabajador de la Fiscalía General de la República, de la del Estado. Ambas se deslindaron. Este solo era un animal con un arma de fuego en la mano, que le repito, le desgració la vida a un niño de 11 años y por supuesto a su familia. Este jovencito era deportista, el viernes fue intervenido y el pronóstico es reservado. Pero lo que sí se dijo desde un principio es que probablemente no vuelva a caminar. Son las 8 de la mañana con 45 minutos, será una pausa, será la última al regresar. Todavía hay más en AM Dial. Golden Century. Excelencia en el servicio. Paquetes especiales. Para bodas, 15 años, bautizos y otros eventos especiales. Golden Century. Es lunes de comentarios sabios de un adulto mayor que de manera voluntaria vive su confinamiento. Recuerde, hace algunas semanas emitían las autoridades de salud la recomendación para que todas y todos, pero sobre todo sectores vulnerables, hicieran un resguardo voluntario, un aislamiento voluntario para evitar la exposición al contagio de COVID-19, que sigue incrementando, por cierto. Por eso el adulto mayor de AM Diario, don Polito, se encuentra desde algún sitio resguardándose y nos enlazamos con él. Don Polito, muy buenos días, adelante. Muchachos, buenos días, los saludo a su amigo don Polito. Ay, y don Polititito. Hoy es lunes de estar bien, lunes de estar alegre, lunes de estar contento, lunes de que ya estamos en julio. Ya estamos más de la mitad del año, ya se está acabando esto, ya se está acabando esto. Pero todos muy contentos de amanecer, de respirar, de estar bien un día más.
Muchachos, quiero agradecerles a todos los que nos están escuchando en el 97.7 de su FM. Muchas gracias, muchachos. Eligieron la mejor estación para estar informados y para entretenerse. También le agradezco y les mando un abrazo con mucho cariño a todos mis amigos de la Torre Digital. Este espacio heroico donde están trabajando todos los días para que sigamos bien informados, para que estemos al tanto de todo lo que pasa en Chiapas, México y el mundo. Muchas gracias, amigos de producción, amigos de la cabina, los queremos muchos. Aquí seguimos grabando desde casa, desde la Politocueva. Para todos los amigos que están en la radio y que no nos escuchan, bueno, seguimos aquí porque acuérdense que el COVID no ha terminado. El COVID sigue, muchachos. Es importante que tomemos las medidas necesarias, las medidas que ya todos sabemos, el lavado de manos, la sana distancia y sobre todo cuando nos toque ir a vacunarnos. Ahorita creo que están con los chavos de 40 y más, ya vienen los chavitititos de 30 y más y entonces hay que darle, hay que ir por nuestras segundas dosis, hay que hacer todo lo que se supone que tenemos que hacer para estar sanos. Ya saben, muchachos, esto no ha terminado, por eso hay que cuidarnos mucho, hay que cuidar a todas y a todos. Acuérdense que ya ahorita no está desconociendo edad, ya no es como antes, ahorita es todos, hay que cuidarnos para que todos estemos bien. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante, no sé si vieron en las noticias, seguramente sí, porque en el diario apareció. Este fin de semana se incendió el océano, caramba. ¿Cómo se incendia un océano? ¡Por Dios! ¿Qué tiene que pasar para que se incendie un océano? ¿Vieron cómo se veía ahí el fuego en el agua? Muchachos, ese tiene que ser un recordatorio. Tenemos que cuidar el planeta, tenemos que hacer nuestra participación para vivir en un lugar bonito. Esto que sucedió, el fin de semana, debe de servirnos para recordar que tenemos que buscar energías diferentes. Esta nueva manera de ver los problemas ambientales no debe ser una moda, no debe ser algo pasajero, no debe ser algo que ponemos ahí en las redes sociales. Debe ser una conciencia real, una conciencia del qué es lo que está pasando con el mundo. ¿Ustedes sabían que el plástico este de los popotes, se acuerdan esta campaña que hubo donde decían que no usáramos los popotes? ¿Ustedes sabían que es muy poquito la contaminación que hay a partir de los popotes? Que esta parte de que se enredan las tortugas y los pececitos en los popotes, que si bien sí pasa, pero es más importante el plástico de los refrescos, es más importante el plástico que utilizamos en los muchos empaques. Ese es el verdadero problema de la contaminación de plástico. ¿Sabían que hay una isla de plástico en medio del océano? Tenemos que cuidar nuestro consumo. Tenemos que aprender a consumir mejor. Somos muchos en el planeta y lo estamos acabando, caramba. ¿A poco llegas tú a tu casa y tiras las cosas y haces así un desastre? Pues no. Tienes que cuidar donde vives y así tenemos que hacer todos con nuestro planeta. Es nuestra casa, es la única que tenemos, ya no hay más. Nos acabamos este y ¡pum! Ya nos quedamos sin casa, caramba. Esta bola de fuego impresionante que se veía ahí en medio del océano fue como una llamada de atención. Fue una llamada de atención para todas y todos de que tenemos que seguir cuidando el medio ambiente con más fuerza. Es producto de la extracción del petróleo. Creo que se rompió un ducto y ¡fum! Empezó a salir gas y con esto encendió. Pero imagínense cuánto gas tendría que haber sucedido para que le prendiéramos fuego al océano. Está hecho de agua, caramba. ¿Qué tiene que haber ahí derramado para que se incendie el océano? Eso se supone que es imposible. Pues nosotros lo hicimos. Y digo nosotros porque no es nada más problema de las autoridades, muchachos. Es problema de todos. Todos hemos contribuido para ello. Todos usamos plástico, todos usamos... tenemos esta costumbre de comprar, adquirir la ropa, todo. Todo, muchachos, es producto de esta transformación del petróleo.
Por eso tenemos que aprender a consumir. No se trata de dejar de hacerlo. Se trata, estamos a tiempo todavía. Se trata de aprender a consumir, de saber consumir los productos de manera mesurada. Reutilizar las botellas de plástico, podríamos empezar por ahí. Darle un segundo uso. Algunos usan, yo he visto, como baño. Agarran la botella, se acaban el refresco y... ¡como baño! Pues hagan de cuenta algo así, pero que sirva de algo. Las bolsas de plástico, reutilizarlas una y otra vez. Ya ahorita en los súper, pues ya no se puede dar bolsas de plástico. Ahí están los viejitos, ahí en las cajas registradoras, pues a veces nada más viendo, porque luego se nos olvida la bolsa del mandado. Ahí está bien guardada, en el coche. Por eso hay que tomar conciencia. No es nada más ver la foto, postearla en las redes sociales y decir, ¡ay, qué indignante! ¿Cómo pudo haber pasado eso? No. De a partir de hoy, entonces, vamos a hacer un cambio todos nosotros. Les repito, no se trata de dejar de consumir. Se trata de consumir con cuidado, despacito. ¡Sí se puede! Se puede utilizar otra vez las bolsas, se puede cerrarle a la llave, se puede no tirar basura en las calles, se pueden hacer pequeñas, grandes cosas, que como somos muchos, pues si todos le cerramos la llave, por ejemplo, al agua, pues entonces va a haber más agua para todos. Por eso, muchachos, yo los invito a que reflexionemos, caramba. Pero sobre todo a que cuidemos el planeta, es nuestra única casa. Ya no tenemos otra, es esta y ya. Es muy bonita, y más en Chiapas, vivimos en un lugar paradisiaco. Esto es un paraíso natural hermoso. Bueno, esto no, esto es en mi casa. Esta es mi casa, son paredes, pero bueno, ustedes saben, en Chiapas está el cañón, las lagunas de Montebello, está Chucumaltica, hay tantas zonas tan bonitas en Chiapas, que somos benditos, benditos por tener esta naturaleza a nuestro alrededor. Así que muchachos, cuiden mucho nuestro planeta, por favor, cuiden mucho. Don Polititito, que por cierto ya lo vi, está activísimo en redes sociales. Acuérdense de seguirnos. @DonPolitoOficial. Pues es que ni modo que dónde. Don Polito Oficial en redes sociales. Estamos en Instagram para que nos saludemos. Quiero ser su amigo. Quiero mandarles mucho cariño a todas y todos ustedes. Les recuerdo, muchachos, hay que seguir cuidándonos del COVID. Y hay que cuidarnos del planeta, por favor. Hay que cuidar el planeta, es nuestra única casa. Y es la casa de todas y de todos. Muchachos, les dejo mucho, mucho cariño para empezar la semana. Hoy lunes. Les deseo que les vaya muy bien estos días. Que se cuiden, que sigan protegiendo a los que quieren. Y nos vemos el miércoles. Espero que ya en el estudio. Pero mientras, les mando todo mi cariño. ¡Nos vemos el miércoles! ¡Cómo de que no! 8 de la mañana con 58 minutos. Arrancamos el momento más rápido de esta emisión de AM Diario. Las cifras y el panorama COVID en este momento. Quiero compartirle que la Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer este domingo que 32 contagios nuevos se han registrado y un deceso por COVID en las últimas horas. Los casos positivos se distribuyen de la siguiente manera. Tapachula 10, Tuxtla Gutiérrez 8, Motocintla y Tonalá 3 cada uno, Cacahuatán, Chiapa de Corzo, Comitán, Frontera Comalapa, Las Margaritas, Tuxtla Chico, Villaflores y Sinacantán un caso cada municipio. Las pruebas positivas recayeron en 21 hombres y 11 mujeres, entre ellos 3 menores de edad en el rango de 1 a 14 años. Ojo, ojo que esto sí es trascendente. No siempre se habían registrado, al menos el año pasado, no se registraron tan consecutivamente casos de menores de edad contagiados. Y aquí ya estamos viendo casos. Le repito, tres menores de edad, dieron positivos este domingo,
en los rangos de 1 a 14 años. Del total de pacientes, 6 tienen comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo y desnutrición. Del total de los 32 casos nuevos, sobre el fallecimiento, una persona del sexo masculino de 57 años de edad, residente en la capital chiapaneca, quien presentaba diabetes. Antes de irnos, le comparto la portada del Diario de Chiapas, la versión impresa que usted puede encontrar en la tienda de su conveniencia. Donde usted quiera, donde usted guste, ahí está el Diario de Chiapas. Encabeza Rutilio, entrega de apoyos agrícolas. Encierra Instituto Nacional de Migración a 2 estudiantes extranjeros. Tráfico de armas aleja La Paz. Sacrilegio, robo en Capilla de Esquipulas, 32 casos nuevos. Reducir plásticos, postura del Partido Verde Ecologista de México. Incluir en consulta COVID y línea 12 del metro. Piden marihuana, largo camino hacia la legalización. Y en alerta por lluvias, varias regiones de la República Mexicana, particularmente el sureste. 9:00 a.m. Es el momento de irnos, pero antes la encuesta del Diario de Chiapas sobre este reportaje especial que le presentamos. ¿Estás de acuerdo en que se legalice el uso de la marihuana? ¿Sí, no o no me interesa? Prácticamente de que ya sea legal el uso de la marihuana. Así me despido. Gracias por acompañarnos esta mañana en AM Diario. Gracias por escucharnos a través de 97.7 la radio del diario y por vernos a través de las plataformas digitales del Diario de Chiapas. Soy Eric Ordóñez y a nombre de Lucero Rodríguez Ovilla, titular de este espacio, les agradezco el favor de su amable audiencia. Muy buenos días y mejor semana.